dice, tres preguntas sobre la sesión anterior. La número uno dice, una primera pregunta relacionada con la historia de la hermenéutica, siempre que se nos habla de la universalización, o como usted llama, inflación, de la hermenéutica, se nos remite a Gadamer, Heidegger, Nietzsche, Kant, a quien, por cierto, considera usted el principal culpable. Y si acaso nos remontamos más atrás, se llega a Platón y Aristóteles. Sin embargo, poco se dice de los pensadores anteriores, a Sócrates y especialmente a los sofistas. ¿Acaso no fueron ellos los primeros, mucho antes que Nietzsche, en postular una visión donde el ser, lo real, queda disuelto en el mundo de las apariencias, donde ya no hay hechos sino solo interpretaciones, donde la posibilidad misma del conocimiento como algo estable y unitario queda francamente cuestionada? ¿No es eso mismo? Si no es eso mismo, palabra más, palabra menos, lo que propone el nihilismo de Gorgias y el perspectivismo de Protágoras. Sí, en efecto, por un lado es exactamente lo mismo, existe un lado en donde se trata de lo mismo. El hombre es medida de todas las cosas, y además es cierto, de todas maneras, bueno, aunque este se ha transformado, porque parecería que la premisa de este tipo de filosofía no sea tanto el posmodernismo, o ya no tanto que el hombre sea la medida de todas las cosas, sino más bien el hombre puede hacer de sí mismo lo que quiera, lo que tenga bien hacer. No hay nada fijo, estable o natural en el hombre, sino que el hombre es un sujeto y un devenir. Y bueno, por lo demás, Nietzsche decía que el hombre es el animal que todavía no ha sido bien determinado. Todos los animales están ya muy bien determinados, pero el hombre es el hombre y un devenir. Entonces aquí se encuentra que hay una identidad entre estos dos tipos de actitud, y de hecho además lo que se llama la contradicción en el posmodernismo es el mismo tipo de contradicción que la de Platón, opuesto a los sofistas. Es decir, si tú pones el argumento del hombre es la medida de todas las cosas, también tienes que dar el argumento de acuerdo al cual el hombre no es la medida de todas las cosas, puesto si alguien apoya esta premisa, pues de todas maneras también tiene razón. Por lo tanto, por un lado es esto. Ahora, lo que es más importante, por otra parte, y que no encontrábamos en la época los sofistas, es el hecho que de una forma a veces perversa existe una alianza entre las ciencias de base y esta teoría del nihilismo. Decimos, puesto que, por ejemplo, en la física cuántica, el observador tiene una influencia sobre lo observado, por lo tanto, aún en la realidad histórica, el observador puede tener influencia sobre lo observado. Este tipo de recurso a la física cuántica como una instancia de justificación no era posible con los sofistas, pero le es posible a los sofistas posmodernos. Entonces pasamos. En un sentido banal o elemental, la realidad no puede ser reducida a la apariencia, a la interpretación, al lenguaje, en la medida en que las exigencias de la vida cotidiana nos obligan a pensar y actuar, sobre todo actuar, dando por hecho que nos encontramos en un mundo concreto donde las cosas siempre son más o menos lo que son y punto. Hasta ahí, y solo hasta ahí, estaría de acuerdo. En efecto, resulta extraño y hasta perverso negar los hechos. Va en contra del sentido común. Los diversos ejemplos que usted nos dio la sesión pasada resultan por demás elocuentes. Sin embargo, me parece que la frase de Nietzsche, propia de un pensador y no de un hombre común y corriente, quiere recordarnos que en un sentido más sutil y profundo, nunca vemos la realidad tal y como es. Nunca tenemos contacto con el mundo de manera directa, inmediata, a partir de cero, sino siempre por algún tipo de mediación, ya sea conceptual, cultural, lingüística, que hace que la realidad siempre sea, aún en procesos aparentemente más sencillos de la percepción, una construcción. En ese sentido, creo que Nietzsche sigue siendo certero y vigente. Todo es interpretación, no precisamente porque todo esté sujeto a discusión y polémica, sino porque no hay realidad que sea en sí. Sí. Bueno.
Aquí usted me está diciendo, si lo sintetizo bien. Bueno, sabemos muy bien que no todo es interpretación y no vamos a discutir sobre el color de los objetos. Se puede hacer, pero a veces ya nos, más bien nos discutimos sobre Dios o el fútbol, más bien. Pero yo pienso que Nietzsche era un pensador bastante más sutil que nosotros mismos y decía, no hay cosas en sí mismas, existen los fenómenos. Y si existen los fenómenos, entonces existe el hecho que hay, que hay esquemas conceptuales, perceptivos tal vez, influencias lingüísticas, culturales, etcétera, que vienen a determinar nuestra experiencia. Pero justamente es sobre esto que yo dudo un poco. Yo sé que todo esto parece negar la evidencia, pero este es el punto filosófico que me interesa, no el negar el hecho que las ideas de significado, sino más bien llevar el sentido común al punto. A ver, espérenme, espérenme. A ver, aquí yo tengo un problema. A ver, aquí el problema del posmoderno, de lo posmoderno, es decir, la realidad virtual ha sido interrumpida por una falta de energía. Pero volvamos a la teoría y después vamos a ver qué hay que hacer con todo esto, porque otro problema técnico. Pero bueno, vamos a la teoría que nos va a salvar, porque siempre la teoría nos salva. Lo que yo quería decir sencillamente es lo siguiente, ¿por qué las cosas tienen que ser diferentes de lo que son? Bueno, en el fondo es la idea del fenómeno para Kant presupone que es necesario como una forma más elevada de la intuición y de la categoría para que pueda uno intervenir y pueda uno tener una relación con el mundo. Pues bien, justamente esto es muy sospechoso. ¿Cómo es posible que los animales tan diferentes de nosotros como hombres puedan tener una relación mutua con nosotros, aunque justamente y precisamente tengan esquemas conceptuales? Bueno, si es que los tienen, y instrumentos de percepción mucho más distintos a los nuestros. Entonces, ¿cómo es eso? Entonces nos preguntamos si esta idea que debe haber una mediación no sea ya un partido tomado, una decisión tomada. Y además, ¿la mediación en qué se basa? Si esta mediación nos llevara hasta hacernos ver que el rojo es verde o que el rojo es amarillo. Bueno, pues quiero decir, esto suena raro, ¿verdad? Pero saben esta leyenda metropolitana que quiere que los esquimales, que los esquimales solo ven un color y 10 colores para el blanco. Un color para el rojo, para el verde y 10 colores para el blanco. Y como los hopis no tienen una categoría con la sustancia, no se rompen la cara contra el muro. Obviamente no, ¿verdad? Pero la diferencia de evaluación que se dan en los esquemas conceptuales es algo muy distinto a lo que tal vez podría ser la división de los mundos. Y esta división de mundos no necesariamente está mediado por esquemas conceptuales. Además, bueno, usted niega, bueno, no niega, dice, sería ingenuo decir que hay una experiencia inmediata. La experiencia siempre es mediada, ¿no? Pero entonces, ¿por qué en la lengua existe la palabra inmediato, mediar y mediado? Bueno, todo está mediado, pero hay que suponer que hay algo que está más mediado que otra cosa, que hay cosas más mediadas que otras. Por ejemplo, el sabor. Si uno habla de sabores, si usted pone el sal en el café, pues inmediatamente, lo digo, le va a causar problemas. Mientras que si usted va al cine, pues por lo menos le tomará 5 minutos saber si la película está bien o mal. Seguimos entonces con la tercera pregunta. Dice, finalmente el asunto de las interpretaciones infinitas. ¿Hay o no interpretaciones infinitas? Usted dice que no. El problema, como diría Umberto Eco, son los límites de la interpretación. Según Charles Peirce, estamos ya en un proceso de continua semiosis donde un signo nos reenvía a muchos otros, cada uno de estos a otros y así sucesivamente. Sin embargo, hasta donde yo recuerdo, Peirce no habla de semiosis infinita, sino limitada, ilimitada.
que no es lo mismo. Puede haber tantas interpretaciones, descodificaciones, dirían los semiólogos, como interpretantes, intérpretes, circunstancias textuales, como existe, perdón, releo este pedazo. Puede haber tantas interpretaciones como interpretantes, intérpretes y circunstancias textuales existan, pero sin perder de vista un límite que sin embargo siempre queda postergado. No se habla de infinitud, lo cual sería un exceso, una falta de pudor teórico y si se quiere hasta existencial. Para regresar a uno de sus ejemplos de ayer, el de la figura que puede ser interpretada como pato o como conejo, ¿por qué no pensar en la posibilidad de otras interpretaciones? ¿Acaso alguien no podría decir que se trata más bien de un castor o un ganso, una marmota, un ornitorrinco? Bueno, pues sí es interesante, porque en el fondo... ¿Y por qué no un elefante entonces, verdad? Es curioso, no, un elefante no, porque... Parecía más a un castor, por ejemplo, un conejo y un castor se parecen más que un elefante o un venado, ¿verdad? Y esto pues me parece muy interesante, es decir, el hecho que haya, bueno, formas, diferentes formas de imágenes de interpretación. Y podemos decir, si esto parece ornitorrinco, puesto que tiene un pico y una talla un poco como la de un castor. Pero bien, además, o en todo caso, si alguien dijera, ahí hay un ornitorrinco, la otra persona diría, no, te equivocas. Es o bien un pato o un conejo. Mira bien. Fíjate con más atención, porque si no, en el restaurante sería el fin del mundo. Imagínate, alguien pide un pollo a la parrilla y le traen un steak o una ribeye. Entonces, lo que es interesante es que la misma gente que pretende que la interpretación sea ilimitada, pues estaría muy defraudada en el restaurante si le trajeran otra cosa, a un vino de años diferentes y de cosechas distintas, imagínense. Entonces, en cuanto al infinito ilimitado, estamos de acuerdo en que, bueno, el infinito es una hipérbola. No es una hipérbola mía, ¿eh? Pero bueno, a veces este texto, esta interpretación infinita, etcétera, así lo hacemos. Pero cuando Peirce, que no habla de interpretación infinita, sino interpretación ilimitada, ¿es realmente ilimitada? ¿Es realmente ilimitada? Es decir, justamente hemos visto, como en el caso del conejo o del pseudo castor, y digo pseudo castor porque nadie pensaba que fuera un castor. Ustedes en un contexto me dijeron, ¿y por qué no un castor? Bueno, puesto que podría parecer un castor más, y puesto que un castor se parece más a un conejo que a un elefante, por lo tanto escogemos el castor. Pero no es verdaderamente ilimitado. ¿Qué querría decir una interpretación ilimitada? Bueno, interpretación ilimitada, pues un poco el hecho que si nosotros entendemos, por ejemplo, un cuarteto, estamos escuchando un cuarteto de Beethoven, y decimos, mira, con los años, con el paso de los años, sigo descubriendo cosas distintas al escuchar el cuarteto, pero siempre son cosas diferentes que estaban allí. O sea, no estamos descubriendo que se tratara de Verdi. Y además, vemos con el texto, por ejemplo, hay libros que le leímos y volvemos a leer durante toda nuestra vida y descubrimos que no es que los textos cambien todo el tiempo, a veces sucede que volvamos a revisar ideas que teníamos antes y leamos el libro a los 20 años y después a los 30 años nos parecía diferente y a los 40 años volvemos a reencontrar las ideas que tuvimos a los 20 años. Entonces, pues no es realmente un trabajo tan limitado. Yo pienso que hay un campo donde se puede decir hay una investigación ilimitada o búsqueda ilimitada, pero es lo que voy a demostrar hoy, no es el caso de la experiencia, es el caso de la ciencia.
Efectivamente, podemos decir que la idea de la materia, desde los pensadores de antes de Sócrates hasta la física contemporánea, ha cambiado inmensamente la forma de investigación. Mientras exista la ciencia, existirá la interpretación. Pero solo que ahí, no en los textos literarios, ni en el arte, ni en la percepción de colores o cromática, ni en la cocina, ni en el restaurante, ni en la experiencia, y por suerte no en los trenes tampoco, ni en los aviones, por suerte. Entonces, yo creo que ahora podemos proseguir también, porque el problema técnico ya se resolvió. Entonces, agradezco a la dirección que me haya permitido tener el texto a la mano. Y ahora van a ver que si hubiera problemas. Ayer fue mi culpa, no a causa de la dirección. No fue culpa de la dirección. Pero miren, justamente quiero aquí buscar un esquema acerca de la diferencia entre epistemología y ontología que nos debería ayudar a vincularnos con lo que yo acabo de decir respondiendo a las preguntas y nos lleva al problema de Kant. Y aquí hago, bueno, una distinción bastante burda entre epistemología y ontología. El presupuesto es que en todos los autores que hemos visto había sistemáticamente una confusión entre ontología y epistemología, y esto a pesar de que haya personas como Gadamer y Heidegger que decían, no, nosotros estamos contra el ámbito de la ciencia, la filosofía es algo más fundamental que la ciencia, que no piensa, etcétera, etcétera. Toda esta retórica o este argumento no elimina el hecho que Heidegger haya concebido su filosofía como una especie de superciencia y el hecho que él adopte una actitud con relación a la experiencia, que es la misma actitud que la del que la que los físicos tienen con relación a la experiencia. Por ejemplo, cuando empieza a decir hasta hoy lo más problemático es que no hemos empezado a pensar, y entonces la pregunta es, entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Entonces, ¿qué hemos hecho realmente hasta ahora si no hemos pensado, si todavía ni siquiera hemos empezado a pensar? Entonces, vámonos al comentario de esta distinción que viene a ser el meollo del discurso que yo estoy desarrollando aquí. Entonces, si ven ustedes la diferencia entre epistemología por un lado y ontología del otro lado, aquí vemos que hay una diferencia muy importante, es que yo quiero subrayar, es decir, la epistemología es inmendable, mientras que la ontología es inmendable. La ontología es lo que sabemos con respecto a lo que nos encontramos en el mundo, es un saber con relación a lo que nos encontramos en el mundo, y el saber puede ser enmendado. Por ejemplo, el verdadero saber no existiría si no existiera la posibilidad de enmendar, de corregir y de progresar. ¿Y por qué no es un gran saber, es decir, a mudarse la corbata? Pues no requiere mucho conocimiento, porque no hay nudos infinitos. Hay 5 o 6 técnicas para hacerse el nudo de la corbata y después de eso ya se acabó, y ahí esto no se puede enmendar más. Y aquí lo importante de la ontología es el hecho que lo que nos encontramos en el mundo, con lo que nos topamos, es inenmendable, no se puede corregir. Chocamos contra las mesas, las sillas, vemos colores, los percibimos, nos da gripe, como me dio gripe hoy a mí, y pues eso no lo podemos enmendar, ya existe, está presente. Yo puedo cambiar infinitamente las teorías sobre la gripe, y hay muchas teorías sobre la gripe, hay modas, a veces dicen que hay que taparse con la gripa, que hay que quitarse la ropa, que hay que tomar medicamentos, que no hay que tomar medicamentos, y ahí hay miles de teorías, ¿no? Pero no por razones vulgares, no, sino más bien por el progreso del conocimiento, a favor del conocimiento. Pero lo que no se puede corregir es lo que, con lo que nos topamos en el mundo. Y es cierto que
tenemos tendencia a mezclar lo que encontramos en el mundo con lo que sabemos acerca de las cosas con las que nos topamos en el mundo y las confundimos. Por ejemplo, no es complicado. Un caso sencillo, imagínense que ahora, esto técnicamente, en la jerga de los perceptólogos se llama falta de incentivo, de estímulo, es decir, confundir la descripción del objeto con la descripción de las causas del objeto y con lo que nosotros sabemos acerca del objeto. Y en el fondo, en el momento en que se sugiere la reducción fenomenológica, era para decir, vamos a distinguir lo que sabemos de los objetos, distinguirlo de lo que encontramos como fenómenos. Entonces, un experimento muy sencillo que se hace aquí. Si yo le pregunto a alguien, cierra los ojos, le pido que cierre los ojos. Y le digo, ¿qué ves? Pues, ¿qué se imaginan que me va a contestar? Pues me dice, nada, no veo nada. O me dice, veo negro. O, si pensamos un poquito, pues no es cierto. No es para nada, se ven colorcitos, puntitos de colores, depende si estamos en un subterráneo o en el desierto. Sí, además, cierren los ojos, van a ver que no se ve negro ni se ve nada. Hay muchas cosas, hay fosfenos, actividad eléctrica del cerebro que se proyecta frente a la pantalla de los ojos, pero siempre respondemos, no veo nada. Y aquí, bueno, puesto que existe la teoría naive de la visión, que dice, teoría ingenua de la óptica, que dice, bien, la luz que pasa a través de los ojos y es por este fenómeno que yo veo. Y si yo corto la visión, no veo nada, o veo mal. Bueno, entonces, haciendo esto enmendable, inenmendable, es decir, el hecho que yo puedo elaborar todas las teorías del mundo, y se han elaborado todas las teorías del mundo acerca de cuál es la composición interna de esta mesa. Pero yo no podría, y esto es lo inenmendable, yo no voy a poder ver que esta mesa sea roja. No puedo ver esta mesa roja, me podría imaginar que está llena de protones, pero no la puedo ver roja. No puedo poner lentes ópticos o refractarios, pero no va a ser roja, no, porque si me pusiera estos lentes, pues todo se volvería rojo, pero yo no puedo corregir el color de la mesa. Entonces, a partir de esto que nosotros podemos hacer este tipo de categorización entre ciencia y experiencia, esta división que, según yo, había sido subestimada por la filosofía postkantiana, y bueno, yo sé que en general esto es algo vulgar, digamos, o burdo, pero es para comprendernos. Miren, ¿qué nos dicen los hermeneutas? Bueno, los hermeneutas nos dicen, nuestra experiencia siempre es histórica, nuestra experiencia siempre es lingüística, nuestra experiencia se padece interpretaciones infinitas, el ser que puede ser entendido es el lenguaje, ninguna cosa nace si falta la lengua, si falta el lenguaje o el idioma. Pero vamos a ver, ¿y esto es realmente el caso de la experiencia o acaso es el caso de la ciencia? Y si nos vamos a pensar un poco, vemos aquí que hallamos, bueno, aquí en la idea de los esquemas conceptuales de la hermenéutica encontramos una descripción muy fiel de la ciencia, pero no existe ninguna descripción de la experiencia, y en el tipo de experiencia y de pensamiento que yo estoy tratando de sugerir que hagamos después acerca de Kant, que se enfoca en este punto justamente. Veamos, ¿es la experiencia o la ciencia que es infinita? Bueno, aparentemente resulta que las ciencias son aún más importantes, puesto que son infinitas. Imagínense, por lo tanto, una ciencia que dure 3 meses. Es decir, con alguien, bueno, desgraciadamente sí se ha dado, pero con alguien que descubre una ciencia y después, a los 3 meses, se acabó. Todo lo que había que saber, conocer, ya lo sabemos y se acabó. Decimos, sí, es una ciencia de tal manera, no es una ciencia muy importante. ¿Y por qué la ciencia paradigmática siempre es la física? ¿Por qué se empezó a
trabajar en física en la época de la Grecia antigua, seguimos trabajando en eso ahora. Y tal vez si algún día llegáramos a una conclusión definitiva acerca de la física, si algún día llegáramos, no sé, en 300 años o mañana, entonces la física ya no sería la ciencia básica como lo es ahora, puesto que se volvería una especie de conocimiento común, de significado común, pero no el sitio ahí donde lanzamos y sumergimos el lanzamiento en la búsqueda de verdades, la búsqueda infinita de verdades que venga a definir la ciencia. Por otra parte, queda muy claro que las experiencias son finitas, primero porque son experiencias que le suceden a seres finitos en general. Aún las experiencias de Gadamer no han durado más de 102 años y ya es un milagro, no solamente para un filósofo, ¿verdad?, pero para en general, pero normalmente podemos tener una experiencia que dure 2 minutos y no va a ser una experiencia inferior a una experiencia de 10 años, por ejemplo. Es decir, si alguien tiene un dolor que dura 1 segundo, pues lo picamos con le damos un pinchazo con un alfiler, pues es una experiencia instantánea que dura fracciones de segundos. Entonces, cuando decimos que las interpretaciones son infinitas, volviendo a lo que ya dijimos antes, tenemos en mente la idea de la interpretación de la naturaleza y de forma implícita, pues aquí la interpretación de la naturaleza que se encuentra en las ciencias básicas y no la idea de experiencia finita como leer una novela. Por ejemplo, yo quiero sencillamente ponerse un queso camembert abajo de las narices. Bueno, es una experiencia, pero es también finita. Es decir, no podemos interpretar infinitamente el queso camembert. Pero aún un libro, aún una novela, aún una obra maestra de la literatura, no la podemos interpretar infinitamente, puesto que si la pudiéramos interpretar infinitamente, pues ya no habría consenso. Entonces, ¿por qué todo el mundo aprecia ciertos fragmentos de Shakespeare o Tolstoy? Pues creo que pues hay una convergencia de que hay algo estable y continuo que la gente reconoce. Además, los hermeneutas dicen que el ser que puede ser entendido y el lenguaje, es decir, nada sucede más allá del lenguaje. Entonces aquí también quedaría el problema de saber con qué tipo de criterio vamos a dar el Nobel, porque si nada sucede más allá del lenguaje, pues los premios Nobel son otorgados arbitrariamente, porque es mi lenguaje, este es tu lenguaje, pues vamos a ponernos de acuerdo, yo te doy el premio Nobel hoy y el año que entra va a ser para mí, ¿no? Eso se puede hacer, entonces tal vez esto es lo que sucede también, así es como lo otorgan. Pero entonces, lo que es interesante es el hecho que se puede muy bien tener experiencias sin lenguaje, pero no puede haber ciencia sin lenguaje. Imagínense una ciencia sin lenguaje, una ciencia en la que el científico no se comunique con los demás, con los otros científicos, no escriba ni use la computadora, no escriba lo que ha descubierto. Imaginen una ciencia en la que pues nos mantengamos en el nivel intuitivo, y eso, bueno, en el medioevo nos proponíamos el argumento de la omnisciencia de Dios. Decíamos, muy bien, sabe todo, pero no es ciencia, porque él no necesita lenguaje, él no necesita conceptos. Dios ve la verdad como nosotros vemos las papas. Entonces, no es ciencia. La ciencia es solo aquella que pasa por la intermediación del lenguaje, de la inscripción, de la transmisión y de los libros, los coloquios, y no solamente en la ciencia. Es decir, hay bastantes más otras cosas por eso, pero lo que no podría existir sin lenguaje no es la experiencia, sino la ciencia. Podemos comer muy bien sin lenguaje, se come muy bien sin lenguaje, pero jamás vamos a pasar un examen sin lenguaje. Mientras que la idea
que hay un lenguaje siempre en la experiencia y en mi entendimiento una falacia que nace del hecho que podemos con frecuencia traducir un lenguaje en lenguaje nuestras experiencias. Lo podemos, bueno, no siempre, porque es bastante normal decir fue una experiencia indescriptible. Bueno, si las palabras tienen un sentido, significa que la lengua que utilizábamos no era suficiente para vincularla a la experiencia vivida. Y por otra parte, no es nada más irnos a lo místico. Por ejemplo, tenemos un número suficiente de nombres para los colores de toda la serie cromática. No, en nuestro lenguaje occidental, en nuestros lenguajes indoeuropeos occidentales, hemos aceptado los nombres de los colores. Y hay, por ejemplo, los hindúes y la idea que los esquimales ven los colores de otra manera y tienen 3.000 nombres para los colores, pero no es que vean más colores que nosotros, solamente dicen que ellos hacen el proceso sistemático de vincular los nombres a las cosas, como nosotros cuando decimos es lila o cualquier otro color. Entonces aquí vemos muy bien que hay experiencias que no pueden ser traducidas integralmente en palabras, mientras que la ciencia siempre tiene que ser traducida en palabras. Pues si alguien llegara y dijera, mira, aquí están mis descubrimientos, hay una parte evidente que yo puedo traducir en lenguaje, pero hay otra parte oculta que no puedo traducir en lenguaje, por lo tanto, no les voy a decir nada. Entonces, acá me quedo en el ámbito de lo místico, pero pues preferimos a las personas que nos dicen claramente cuál es su conocimiento. Mientras, bueno, en la experiencia primero, como decía, podemos tener experiencias que no se pueden traducir idiomáticamente. Y después el hecho que podamos traducir lingüísticamente algunas experiencias no implica necesariamente que estas experiencias sean esencialmente lingüísticas. Es decir, podríamos hacer el juego de decir que cada quien empiece a narrar y a contar lo que ha hecho en las 10 últimas horas. Pero esto no sucede nunca, nunca tenemos tiempo de relatar lo que hemos hecho en las 10 últimas horas. Bueno, aparte en caso de un crimen, ¿verdad?, que tengamos que confesar y dar una coartada al jefe de la policía, pues ahí son varias horas, ¿verdad?, de interrogatorio. Pero eso no es lo que sucede cuando uno platica con la gente. Por ejemplo, reflexionen, cuando venían para acá, ustedes tenían en su intimidad, para ustedes un coloquio y se decían, ya estoy caminando, estoy abriendo la puerta, estoy bajándome del coche, ahora ya estoy estacionando el coche. No, obviamente no estamos pensando así, pensamos en otras cosas que no son nuestra experiencia de ese momento. Entonces, el requisito de la lingüicidad es algo que existe de forma imperativa en la ciencia, pero que no existe de manera imperativa en la experiencia. Y se los puedo demostrar además con el caso de la historia. Es decir, por ejemplo, para Dadamer, la experiencia histórica, bueno, y no podemos con Gadamer, tratar a Gadamer como si fuera el responsable de todo. Primero, bueno, Kant es el responsable primero, pero está muy bien Gadamer. Lo que hizo estaba muy bien. Él tenía, bueno, algunas desventajas que se podrían criticar. Él hizo este tipo, bueno, él estableció esta necesidad del lenguaje y de la historia en todas las experiencias. Y bueno, a mi punto de vista son criticables porque toda experiencia histórica, vemos que toda ciencia histórica, aun las ciencias naturales, en cierta forma, más las ciencias naturales que las demás, porque es muy normal que un científico venga y les diga, por el momento no lo sabemos todavía, pero ya lo sabremos en el futuro. Y antaño lo sabíamos, pero ya, antaño no lo sabíamos, pero ahora lo sabemos. Los físicos son mucho más historizantes o historicistas que los historiadores mismos. Porque la historicidad es algo que está insertado y capitalizado en las ciencias de la naturaleza.
lo que sabemos de las ciencias de la natura. Y si sabemos algo de las ciencias de la naturaleza es porque ha habido progresos, y ha habido progresos porque ha habido historia, mientras que podemos tener experiencia sin historia, y lo podemos hacer muy bien. Por ejemplo, ¿qué quiere decir la historicidad de la experiencia? Si te rompen el hocico con un puñetazo, esto es histórico, por ejemplo, en la época de Julio César era diferente a lo que es ahora. Bueno, o sea, hay gente que es diferente. Se hacían las cosas en forma diferente, se hacían las cosas de forma diferente, probaba las cosas en forma diferente, sobre todo. En todos los platillos tenían esta especie de salsa Worcester asquerosa que llamaba Gaos, y bueno, era la única diferencia. Por ejemplo, él corregía las columnas de la misma forma que nosotros las corregimos, es decir, la tendencia natural que tenemos de ver las columnas en secuencias así cóncavas o convexas para corregirlas, es decir, teníamos defectos visuales y ópticas en la época de los griegos, igual que los que tenemos en esta época. Entonces sería muy difícil decir que hay una historicidad en todo esto, ¿no? A veces los argumentos sobre la historicidad de la experiencia son de un tipo, oye, ya viste cómo el mundo era diferente cuando no había teléfonos, estoy de acuerdo, pero bueno, y la historicidad de la experiencia es que, bueno, es cierto que si vemos la mayoría de las películas de hasta hace 5 años, hay posibilidades de digitalización que salen del hecho que no había celulares, y un tipo no puede coger su celular y decirle a su amigo que va a llegar el monstruo por allá atrás, ¿no? No había celulares, pero entonces es la historicidad de la experiencia. Además, la ciencia es libre. Pero la experiencia no es libre, es decir, no somos libres de escoger nuestra experiencia, y como lo decía justo título Oscar Wilde, normalmente llamamos experiencia a las malas experiencias, es decir, el tipo de experiencia que no hubiéramos querido vivir. Y en efecto, cuando algo nos sucede, es una experiencia que no sea algo que hayamos decidido, que no hayamos escogido, bueno, pero mientras que en la ciencia la libertad es necesaria. Por ejemplo, tal vez hayan notado o observado que los inventos casuales tienen menos valor que los inventos que fueron buscados con encarnizamiento. El héroe científico es siempre alguien que se encierra en un cuartucho durante 40 días y al cabo de los 40 días en el desierto sale con una fórmula en la mano, mientras que Fleming, que descubrió la penicilina porque había olvidado y había dejado el refrigerador abierto, aunque su descubrimiento haya sido necesario y muy importante, pero como fue tan casual como lo que sucede en la experiencia, y después sí fue rescatado, fue porque también él empezó a razonar acerca de este punto y entonces profundizó sus teorías y llegó a... Pero siempre es Newton y no la manzana, que es apreciado en el campo científico. Además, podríamos decir, para concluir con estos caracteres y diferencias entre ciencia y experiencia, el hecho que la experiencia, la creación siempre es teleológica, siempre hacemos ciencia con un propósito, con una meta. Por ejemplo, nunca vamos a un laboratorio, a una biblioteca, como changos sacándose las pulgas, ¿no? Tenemos objetivos. Y por otro lado, podemos tener experiencias ad infinitum que no sean teológicas. Por ejemplo, llega la depresión. La depresión llega, no es una experiencia hermosa, pero es una experiencia, sin embargo. Y entonces, resumiendo,
estas diferencias que la ciencia teológica es libre, es lingüística, mientras que la experiencia no es necesariamente lingüística, histórica, y no es libre necesariamente a un infinita o teológico o teológica. Entonces hay que conservar este tipo de diferencia, puesto que si no lo hacemos, lo que sucede es justamente que hay una supresión del mundo externo, es decir, exterior a nuestros esquemas conceptuales, y entonces todo ingresa a este mundo interior de nuestros esquemas conceptuales, en donde podemos decir que no hay hechos, sino solo interpretaciones. Entonces, con frecuencia hemos interpretado, ya lo hemos dicho, yo decía que la hermenéutica es el enemigo de la ciencia, pero en el fondo es una teoría que ha retomado el centro de la ciencia, es decir, ha hecho un traslape muy claro entre la ciencia y la experiencia, una superposición muy clara de ciencia y experiencia. Entonces, la hermenéutica es más culpable, aunque Kant, pero aunque Kant sea el instigador de toda la historia, porque en el fondo para Kant era más fácil confundir la ciencia con la experiencia, porque en la época de Kant la ciencia se parecía mucho más a la experiencia de lo que ahora se parece. Por ejemplo, en la época de Kant, ya lo veremos, se podía pensar, bueno, en la física newtoniana no había nada que ofendiera al sentido común o al conocimiento, excepto por el hecho que hay una acción distanciada, y esto ya había causado problemas a Newton. Es decir, la física aristotélica no admitía que un objeto pudiera moverse si no se le tocaba, pero resultaba que en la gravitación universal las cosas sí podían moverse y desplazarse sin ser tocadas, y esto era lo única que la única cosa que ofendía al conocimiento, es decir, en donde la ciencia y la experiencia entraban en conflicto, mientras que para el resto de las cosas se aliaban bastante bien. Es decir, la descripción del mundo ptolomeico y de Copérnico son tipos de descripciones que en el fondo son sumamente compatibles, puesto que nos viene mucho más naturalmente que imaginar que es el Sol girando alrededor de la Tierra. Pero si alguien nos dice que no, que es la Tierra la que gira alrededor del Sol, pues decimos sí, sí es cierto. Esto, bueno, es decir, no contradice nuestras evidencias perceptivas. Lo que estamos viendo, lo que vemos, puede explicarse igual de bien con la hipótesis de que el Sol es el que gira alrededor de nosotros, y o que si damos la explicación que es la Tierra la que está girando alrededor del Sol. Entonces aquí también la experiencia no es algo que no está tan alejada de la ciencia. Ahora, en el mismo sentido, Kant podría decir que nuestra experiencia era naturalmente geométrica a causa del hecho que para él la geometría euclidiana y la geometría euclidiana es algo que de cierta manera se acerca bastante, ya lo veremos en unos minutos, pues se acerca bastante a nuestras evidencias perceptivas. Entonces, para Kant, una cosa como esta, y bueno, esto podía explicarse en el fondo, él quería fundar la verdad de la experiencia, fundamentar la verdad de la experiencia, y lo que hacía, pues qué mejor que identificar la experiencia con las ciencias básicas, la física de Newton. En el fondo, para él el problema era que Hume había dicho que la experiencia es la base de la ciencia. Y justamente porque en la época de Hume, como en la época de Kant, la ciencia y la experiencia no eran tan discordantes como lo son hoy en día. Y solamente había dicho, pero la experiencia no es algo que pueda dar certidumbre. ¿Por qué? Pues porque si yo aprieto el interruptor o el switch
durante, si yo aprieto este interruptor 10.000 veces, a la 10.001 tal vez la luz no se encienda, entonces será el problema de la inducción. Todo nuestro conocimiento es inductivo, por lo tanto nunca podemos tener certidumbre. Si la certidumbre científica en esa época causaba problemas, porque además estábamos persuadidos, y eso sigue sucediendo, que si existe un escepticismo epistemológico va a haber inmoralidad pública, imagínense. Es decir, como si las personas se comportaran bien o mal a causa de la ciencia, pero eso era la preocupación de Hume y además la preocupación de Kant. Entonces, ¿cómo hacerlo? Kant no decidió decir la ciencia y la experiencia son algo diferente, son cosas diferentes. Además, en ciencia es importante que las cosas tengan una certidumbre al 100%, pero en la experiencia 70% de certidumbre está muy bien, y esto está demostrado por el hecho que los individuos en general tratan de vivir trabajando que jugando con su coche. Bueno, aunque bien la verdadera diferencia era entre el 100% y el 89%, bueno, pues también sería un buen juego de lotería. Pero entonces decidió trabajar en forma inversa, al revés. Vamos a fundamentar la experiencia a partir de la ciencia. Vamos a asegurar la experiencia a partir de los esquemas conceptuales, que son los esquemas conceptuales de la matemática y de este tipo peculiar de matemáticas que es diferente a la física newtoniana y que funcionaba bien en esa época y que se volvió también la física del conocimiento común y o del sentido común. Y también en esta época yo quisiera decir que, bueno, ya pues un poco primitiva desde el punto de vista científico, que se fundó esta superstición de lo omnipresente y de lo conceptual y de la mediación que todavía vemos en la época de los emails y los celulares. Es lo que vamos a ver en la segunda sesión, después de nuestra pausa. Me dijeron que iba a haber una pausa, ¿no? Muchas gracias. Bien, después de este rodeo que me parecía necesario para establecer la diferencia entre ciencia y experiencia, pues podemos llegar al tópico de hoy, es decir, los esquemas conceptuales. El título, pues, podría ser menos lúgubre, ¿verdad? Podría ser los esquemas conceptuales y un subtítulo, que podría ser el problema no es el ornitorrinco, es Kant. Y bueno, esto porque este libro tan importante de Umberto Eco, que fue publicado en 1997 en Italia y que, bueno, se tradujo al español también inmediatamente, también en el 97, y que sugería ya, tenía la perspectiva de que, bueno, sí hay problemas en el sistema de Kant. Por ejemplo, es un sistema elaborado por esquemas a priori y que tiene dificultad para explicar experiencias empíricas. Es decir, podemos interpretar la naturaleza en general, pero en el momento en que llegamos a la naturaleza en particular, pues es muy difícil, porque la naturaleza no solamente está conformada por cosas muy conocidas como los gatos, los perros y los árboles, sino también conformada por cosas desconocidas que no se conocían en la época de Kant. Por ejemplo, en la época de Kant, en Königsberg no había ornitorrincos en Königsberg. Entonces, pues Kant obviamente nunca pone el ejemplo del esquema del ornitorrinco, sino siempre da el ejemplo del esquema de Kant. Entonces, mi actitud sería un poquito más astuta, o bueno, tal vez no tanto, bueno, jorobante, ¿verdad? O merdón en francés, jorobante en español, no sé si lo podemos decir, bueno, puesto por, bueno, el lenguaje educado. Bueno, el problema no es el ornitorrinco, es Kant, y no son los pequeños defectos de un sistema a priori con relación al a posteriori.
que hay que ver o que hay que ver bajo la luz, sino más bien el hecho que es toda la idea de la omnipresencia de los esquemas conceptuales, que a su vez debe ser cuestionada, puesto que es la que hace que surjan los problemas, no solamente de los esquemas conceptuales, sino también de los esquemas perceptivos, porque no, yo creo que no hay muy gran diferencia diciendo que vemos las cosas porque leímos tal o cual libro, o porque nuestro cerebro está hecho de tal o cual manera, o porque decimos que vemos las cosas porque nuestros ojos están hechos de tal o cual manera o son de tal o cual color. Por ejemplo, si nos quedamos en el ejemplo banal y vulgar de la mosca, ¿cómo es que la mosca no solamente tiene un esquema conceptual diferente a nosotros, pero sus ojos son totalmente diferentes a los nuestros también? Y de todos modos, en apariencia, hay una división del mundo entre el hombre y la mosca. ¿Y cómo resulta entonces esto? Bueno, por lo tanto, hay que imaginar que este tipo de recurso al esquema conceptual para explicar la certidumbre de la experiencia, pues se revela totalmente en desventaja para lo que se refiere a Kant. Ahora, para resumir lo que Kant ha hecho, la imagen o el esquema no conceptual, es decir, el esquema banal mnemotécnico que yo he preparado aquí en la computadora. A ver, está escondido allá adentro, pero estoy empezando. Hay que transmitir. Ya va a llegar del cielo este esquema conceptual. Entonces, ya vean, ya tenemos lo que yo había empezado a platicarles la otra vez, hace unos minutos. Es decir, Hume, quien es el enemigo que hay que destruir para Kant, dice que la ciencia, que para evitar la crisis que se deriva de la inducción, es decir, porque nunca podemos estar seguros de lo que va a suceder o lo que va a suceder con la inducción, hacemos la inversa, es decir, fundamentar la experiencia a partir de la ciencia, que no sea la enemiga, como en la otra premisa, y este es el nacimiento de todas las teorías que han tratado de decir que el lenguaje y la historicidad son constitutivos de nuestra experiencia, puesto que justamente ha sido extraído esa idea, es fundamentar la experiencia a partir de la ciencia, la fusión entre la epistemología y la ciencia encuentra su formalización más aguda, más álgida en estos actos kantianos. Entonces, saber qué era la ciencia para Kant. Aquí, desgraciadamente, conservé un italianismo o francesismo en el esquema. Existe este texto que debe ser interpretado como CCC. Ciencia, SC, ciencia, o como en francés, la science. Entonces, ¿qué era? Pues era las matemáticas y la física. Evidentemente, Kant es un individuo que se imagina como todo el mundo, que si hay que fundamentar la experiencia a partir de la ciencia, pues hay que apoyarse en ciencias seguras. Por ejemplo, nunca se hubiera fundamentado la crítica de la razón pura en la astrología, porque no es muy certera como ciencia, no es segura. Obviamente no se hubiera tomado en serio a Kant si él se hubiera basado en la quiromancia, ¿verdad? Mientras que las matemáticas y las físicas estaban bien para él y para nosotros también, que nos dan cierta certidumbre, porque ya la matemática era, por decirlo así, la fortaleza impenetrable impenetrable a los ataques de los empiristas, porque las críticas a la inducción o la idea que la inducción nunca nos da certidumbres tenía ya una excepción importante, es decir, el hecho que las matemáticas no son conocimiento inductivo más probable que otras cosas, es decir, no es por la experiencia que uno puede decir 2 más 2 son 4.
Y ya tradicionalmente, las matemáticas para los filósofos del continente era la fortaleza inexpugnable que se oponía a los ataques de los empiristas. Pero también lo que funcionaba bien para Kant era el hecho que la física matemática, la de Newton, había tenido un éxito rotundo. Entonces decían, vamos a seguir a Newton, hay que fundamentar la metafísica. Y aún para Kant, ¿verdad?, la teoría de la experiencia a partir de la física. Para hacer esto, ha identificado la ontología con la epistemología, y esta identificación está muy clara en Kant, y lo veremos con ejemplos que vamos a hacer después. Lo que llamamos la revolución copernicana, es decir, cambiar la experiencia en ciencia, y todo tipo de objeción todas las objeciones que discutimos al principio de la sesión de hoy, es decir, el hecho que decíamos nunca hay experiencias inmediatas, porque en el fondo siempre tratamos con fenómenos, se deriva directamente de la revolución copernicana, que decía no hay que preguntar cómo son las cosas en sí mismas, sino más bien preguntarse cómo fueron hechas para ser conocidas por nosotros. Es interesante esto, para ser conocidas por nosotros, es decir, la actitud fundamental que tenemos con respecto a las cosas es conocerlas para Kant. Esto es una tradición muy fuerte que no solamente está ahí para él, sino que es una idea que siempre hay relaciones teológicas, no hay relaciones sentimentales que no presuponen conocimientos o relaciones prácticas. Por ejemplo, cuando me duele una muela, pues yo me puede doler la muela sin que me hayan diagnosticado un absceso en el diente. Y mientras que para Kant es el conocimiento de la naturaleza, entonces revertimos la cosa, entonces no nos vamos a preguntar cómo son las cosas, sino cómo fueron hechas para que fueran conocidas por nosotros. Porque entonces hay que preguntarse, dice Kant en la introducción a la crítica de la razón pura, habría que interrogar a la naturaleza, no como un escolar, no como un alumno, sino como un juez, es decir, hacerle preguntas como el juez que le hace preguntas al culpable, y no como al niño de escuela que responde de memoria y hace las cosas sin método. Ahora, aquí vemos que en Kant se produce una naturalización de la física. ¿Qué significa eso? Pues es el hecho de la confusión entre la epistemología y la ontología, puesto que con la física podemos decir y afirmar dos cosas. Podemos decir, por un lado, es una forma de explicar la naturaleza, obviamente. Mientras más crece nuestro conocimiento y nuestros instrumentos del conocimiento y van cambiando y evolucionando, obviamente era una cosa en la época presocrática y después evolucionó a otra cosa en otros periodos y ahora es algo que evoluciona, así es, aún la historia era algo diferente en la época de la Grecia antigua que en nuestra época, mientras que Kant hace algo diferente. Es decir, Kant afirma que la física newtoniana no es un contingente histórico que se produjo en un momento dado y que después fue rebasado por ciertos puntos confirmados por otros físicos, sino que más bien es la forma en la que funciona naturalmente nuestros sentidos y nuestros conceptos. Es decir, la máquina que somos como hombres dispone y tiene actitudes que son naturalmente euclidianas en lo que respecta a la intuición del tiempo y del espacio, y en lo que se refiere a la comprensión de lo que ha sido dado en el tiempo y en el espacio, es decir, la categoría es naturalmente newtoniano, y esto es un gran privilegio que Kant le da a Euclideo por un lado y a Newton por el otro, y un gran privilegio que se va a plasmar en una dificultad para Kant en el momento en que empezaremos a decir que en efecto no solamente existe la geometría euclidiana, que no nada más existe la física newtoniana, pero lo que me interesaría no sería tanto hacer lo que hacía los postkantianos o los neokantianos a fines del 19 y principios del siglo 20, que decían hay que poner a Kant
a la hora de los descubrimientos de la geometría euclidiana o de la física einsteiniana, y hay que observar entonces que la culpa era pues a la raíz de la naturalización de la física, que sea newtoniana o ya sea física einsteiniana, la física no es la manera correcta de ver y percibir la realidad, puesto que la realidad no está compuesta por leyes de la naturaleza, ni compuesta de sustancias, ni compuesta de principios matemáticos, ni de números, de líneas y superficies. La realidad está hecha de cosas, personas, árboles, materias mixtas, que generalmente son materias mixtas que se encuentran en la experiencia. Y entonces la experiencia, es difícil encontrar la experiencia de encontrar algo en su estado puro, no como el cinabrio, que era un elemento evocado por Kant, el cinabrio. Pero, por ejemplo, una botella, no hay nada puro en la botella. Hay vidrio, hay, y el contenido, las mesas están hechas de materiales diferentes, los aparatos técnicos están hechos de formas diferentes. Entonces, pues explicar todo en términos de matemáticas y de sustancias, pues es justamente cometer este error de los estímulos o incentivos, la falla de los estímulos, es decir, pensar los fenómenos tratando de encontrar la causa de los fenómenos o la forma más eficaz de describir este fenómeno. Veamos rápidamente lo que percibimos aquí en el otro esquema, que ya el cielo nos mandará en este momento, del cielo nos va a caer, es una especie de síntesis de la crítica de la razón pura. Ustedes ya saben cómo, grosso modo, se hace la crítica de la razón pura. Es un librote bastante desordenado, sobre todo en esta parte, desordenado en esta parte, puesto que hay una doctrina trascendental de los elementos que toma gran parte del libro, la mayor parte del libro, y la teoría del método, que es tan insignificante que nadie lee en general, aunque sea interesante, pero no es lo que nos llama la atención. Pero la parte de los elementos, es decir, la ontología de Kant, lo que dice Kant, que es importante, es la división en dos, es decir, la estética, la teoría de las sensaciones, lo que escuchamos, lo que tocamos, lo que olfateamos, lo que percibimos con el oído, y la lógica, lo que sucede en la cabeza con respecto a las categorías. Y aún la lógica se subdivide, esto es interesante, entre la analítica y la dialéctica. La dialéctica son las cosas que Kant está seguro de poder decir, mientras que la dialéctica son aquellas cosas que Kant no está muy seguro de poder afirmar. Y es interesante que lo que ocurre en la dialéctica, lo que está insertado en la dialéctica, es todo aquello que no es certero desde el punto de vista de la física newtoniana. Y es interesante porque es cierto que esto demuestra nuevamente influencia enorme o acondicionado del punto de vista histórico, esta crítica de la razón pura. Todo lo que Newton no conocía en ese momento no puede ingresar a la analítica, es decir, en la parte de las cosas certeras, pero va a la categoría de la dialéctica, es decir, al rubro donde hay antinomias, donde se pueden llegar a conclusiones opuestas que se contradicen unas a otras y acerca de las cuales no se puede uno pronunciar. Y además lo vemos muy bien, ya en la época de Nietzsche, por ejemplo, la antinomia cosmológica era algo, es decir, el mundo inició en el tiempo y concluirá en el tiempo, lo eterno no terminaría nunca. Y Nietzsche, en la base de la física de su época, retomaba la idea de los que decían que el mundo era eterno, mientras que otros decían que era finito. Y bueno, ya esto sucedía porque ya en la época se pensaba resolver en términos empíricos estos asuntos. En la teoría del juicio, Kant dice que nadie, ni Newton, ni nadie sabrá nunca o podrá nunca explicarnos el misterio que hace que una brizna de pasto crezca. Bien, el proyecto Genoma nos explica muy bien que sí,
El proyecto del genoma humano nos dijo que no, si no fue Newton, fue alguien después. Entonces, tal vez muchas de estas antinomias van a ser resueltas y esclarecidas. Pero esto no era lo que me interesaba realmente. Me interesaba realmente demostrar el acondicionamiento histórico de lo que ha sido afirmado por Kant. Pero la hipótesis es que hay dos formas puras de la intuición que son equitativas o iguales a la matemática clásica, dos formas puras de razonamiento que son iguales a la física de Newton. Y con esto podemos tener una experiencia. Y sin eso no había experiencia. Y esa es la tesis básica de Kant. Ahora, saben, lo que es difícil para falsificar este tipo de hipótesis es el hecho que, bueno, como se le falsifica, como ya lo decía yo ayer, habría que encontrar a alguien que nunca haya tenido una experiencia. Pero todo el mundo ha tenido una experiencia, quién más, quién menos. Entonces, eso no se puede falsificar. Bueno, pues, ¿cómo falsificarlo? Justamente tratando de tomar a Kant en serio y diciendo, bueno, vamos a aplicarlo a la experiencia. Vamos a ver cómo funciona y después vamos a descubrir. Lo voy a hacer muy rápidamente porque además yo sé que es la parte más aburrida de todo el trabajo y no quiero perder a mis clientes haciendo... pues haciéndoles el resumen y la síntesis de Kant. Pasamos rápidamente a la estética y también al asunto del espacio. Bueno, ya saben cómo pasa, o cómo lo que pasa con tiempo y espacio. Y él dice que no es cierto, como lo dicen los comunes y los empiristas, que aprendemos el espacio por medio de la experiencia, o que el tiempo es algo que se aprende por los movimientos, es decir, si yo me desplazo, en cierta manera existe tiempo. Si no hubiera movimiento, probablemente no tendríamos la sensación del tiempo, la noción del tiempo. Entonces, esto pues es lo que conforma la experiencia. Y Kant dice, no, el espacio es algo que es independiente de la experiencia y que hace que la experiencia sea posible. Esto es muy interesante, es decir, sin el espacio que nosotros tenemos antes de cualquier experiencia, no podríamos tener ninguna experiencia. Es una máquina muy interesante, puesto que justamente es infalsificable. Pero para decir y afirmar esto, Kant nos dice que el espacio es a priori es trascendental, es decir, a priori, independiente de la experiencia, y trascendental, es decir, lo que hace posible que haya una experiencia. De cierta forma, los ojos serían trascendentales porque si no tuviéramos ojos, pues no veríamos nada. Y bueno, sí, la forma más cercana de explicar, más sencilla de explicar el asunto. Bueno, ahora vamos a ver. ¿Sería cierto que el espacio es a priori es trascendental? Bueno, yo no sé en qué época en México, en qué etapa de la educación se estudia Kant en México, pero es un elemento esencial del aprendizaje escolar. Sí. Sí, en el liceo se estudia Kant, en el liceo se estudia Kant. Entonces, para todo mundo en el liceo, en el momento en que el profesor le dice, mira, tú pensabas que las cosas definían el espacio, pero si tú no tuvieras espacio, tú no sabrías dónde poner las cosas. Y esto es lo que nos enseña Kant. Ahora, ¿qué quiere decir esto exactamente? Pero Kant lo fundamenta sobre la base de un argumento bastante extraño. Él dice, él quiere demostrar que el espacio es a priori, es decir, independiente de la experiencia. Y dice, podemos imaginar un espacio sin objetos, pero no podemos imaginar objetos sin espacio. ¿Se acuerdan de este tipo de argumento, no? Entonces, pues parecería un argumento grandioso. Pero el problema es que, en efecto, nosotros podemos muy bien imaginar un espacio
sencillas, con conejos, barcos, aeroplanos, botellas de agua, conferencias, etcétera, etcétera. Pero esto no quiere decir que podamos pensar en espacios sin objetos. En efecto, hagamos la experiencia, la prueba. Cierren los ojos e imagínense este famoso espacio sin objetos que se pueden imaginar. Cierran sus ojos y ¿cómo es ese espacio sin objetos? En ese espacio hay por lo menos un color. No, 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 no hagan trampa, porque el blanco y el negro también son válidos. Entonces, no es cierto que se pueda uno imaginar un espacio sin objetos, por lo menos hay un objeto, el color. La ambigüedad y el argumento se fundamenta sobre el hecho que se define como objeto, cosas definidas, cosas comunes, pero se excluye a los colores. Y veamos la otra parte, el hecho que el espacio sea trascendental. El hecho que el espacio es trascendental, pues supone que haya una condición para las posibilidades de la experiencia. Y en la idea de Kant es la condición de la posibilidad de las experiencias, lo fundamentó en forma geométrica, porque para él el espacio es naturalmente geométrico y esto es posible por el hecho que justamente cuando yo decía, pues para Kant la geometría euclidiana es la única geometría que hay. Y esto es normal en la época de Kant, pero lo que es poco normal en la época de Kant es el hecho que además Kant no dice lo que hubiera sido acertado, que la geometría euclidiana es una buena aproximación a nuestras relaciones perceptivas, a nuestras experiencias perceptivas. No, él sostiene, él afirma que la geometría euclidiana es idéntica a nuestra percepción. Entonces, sin recurrir al hecho que después se descubrieron geometrías no euclidianas, pues ya podemos falsificar este argumento trascendental de Kant, demostrándole que, en efecto, nosotros somos geométricos, pero nuestra geometría es inferior y superior a la de Euclideo. Es decir, la geometría que nuestra percepción perceptiva son más evolucionadas y menos evolucionadas que la de Euclideo, y yo me limito a una cosa muy limitada para detenerme aquí con el espacio y pasar al resto. Es un ejemplo evidente, sumamente interesante, ya que Kant estudió esto durante mucho tiempo y característicamente no en la crítica de la razón pura. Él dice, nosotros somos geómetras naturales y geómetras euclidianos, naturalmente euclidianos. Entonces, ¿saben cómo se hace la identificación de la identidad de las cosas en la geometría euclidiana? Por superposición, es decir, la recurrencia, puesto que es una geometría plana, podemos demostrar que sobreponiendo estas de papel son idénticas. ¿Por qué? Porque yo las sobrepongo las y son idénticas. Y vamos a las manos, volvamos al ejemplo de las dos manos. Aquí, aquí. Ay, me da risa ver aquí Mauricio Ferraris, catedrático, con las dos manitas aquí al aire, ¿no? Pero pues esta es una forma demasiado suprahumana. Pero pues tenemos la sensación muy fuerte es que las dos manos son idénticas. Bueno, ¿cuántas diferencias una de otra? Pero son idénticas. Y sin embargo, ¿cómo podemos demostrarlo en forma euclidiana? Pues no, no podemos. Pues ¿cómo? A ver, a ver, a ver, a ver, sobrepónganlas. Y esto es el problema de los opuestos incongruentes. No podemos demostrar por superposición, porque esto no es una superposición. La verdadera superposición sería así, pero ¿cómo le hacemos? ¿Nos arrancamos el pulgar y nos lo pasamos al otro lado? Pues no, 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 seríamos un monstruo. Entonces, pero eso no sería una demostración de la identidad de las manos.
Y después, si nos cortamos la mano derecha y nos la pasamos a la mano izquierda, pues nos pusimos la mano derecha en la muñeca izquierda, pero no es que tengamos una mano izquierda. Y lo mismo para las orejas. Entonces, Kant, porque bueno, Kant se ocupó de esto antes y después. Es decir, lo estudió, él hacía el ejemplo de las caracoles, de las conchas de caracol, que son iguales. Hay unos que giran así y otras que giran en el sentido inverso, que hacen espiral de un lado y la otra es para otro lado. Otro con los árboles que tienen espiral hacia esta dirección y los árboles con la espiral en la dirección opuesta. ¿Qué significaba para Kant? Un verdadero problema. ¿Por qué? Porque nosotros comprobamos una identidad de las cosas, aunque la geometría euclidiana no nos lo puede explicar. Es decir, no podemos recurrir al último recurso que nos da la geometría euclidiana. Entonces, pues ya ven que en el caso del color vemos que no es a priori con el caso de el caso de los opuestos incongruentes como los define técnicamente Kant con las manos, pues ya hemos demostrado cómo no es trascendental. Es decir, por lo menos hay una cosa en nuestra experiencia que no puede ser explicada por la geometría euclidiana y que la explica muy bien la geometría no euclidiana. Entonces, si colocamos otra dimensión, pues la superposición de las manos se hace perfecto y hay una infinidad de cosas que se pueden hacer por la geometría no euclidiana, pero esto hay que hacerlo con la cuarta dimensión. Ahora, en lo que respecta al tiempo, pues yo quisiera demostrarles que podemos hacer el mismo juego con el tiempo, pero yo quisiera limitarme. Ahí está otra vez, el cielo nos mandó otra vez esta imagen. Entonces, realmente el tiempo es trascendental, verdaderamente. Sin el tiempo no tendríamos experiencia. Y aquí realmente hay una petición de principios, puesto que sí es cierto, sin el tiempo tendríamos dificultad para percibir los sucesos, pero no es cierto que sin el tiempo no podríamos percibir los objetos, las sustancias, por ejemplo. Porque, en efecto, esta mesa, por ejemplo, está presente en el espacio y decir que está presente en el tiempo presente, pues un poco, es demasiado. Sí, bueno, baste con decir que está ahí en el espacio, no hay que afirmarle en el tiempo. Ahora, para los sucesos es diferente. Ahora, si bien es cierto, yo necesitaría que volviéramos a mí, a mi persona, ¿verdad? A mi imagen televisada. Aquí estoy. Aquí está mi imagen televisada. La imagen televisada tiene en la mano una hoja de papel. Ahora deja caer la hoja de papel. Ah, ya se cayó. Con cierto desfase, un cierto retraso. Y es cierto que sin el tiempo el suceso no sería perceptible. Pero son solamente los sucesos. Imagínense, por ejemplo, que lata un partido de fútbol en el cual no haya tiempo. Ajá, y todo el mundo ahí bloqueado, así, aquí, inmóvil, mirando. Pero si la gente se mueve, pues hay tiempo, porque como lo decía Whitehead, el tiempo fue inventado para evitar que todas las cosas sucedan al mismo tiempo. Entonces, se necesita más tiempo para que sucedan las cosas. Y bueno, esto es para hablar de la estética. Como ya es bastante tarde, yo pues me voy a limitar sin hacerles ningún resumen completo de toda la crítica de la ración pura desde un punto de vista analítico. Me voy a limitar a demostrar la debilidad de las dos categorías fundamentales de Kant, la de las sustancias y la de las causas. Es decir, son categorías que son bastante insuficientes para describir la experiencia.
¿Por qué yo digo sustancias y causas? Porque justamente era lo que había sido llevado a la crisis por Hume. Es decir, ay, qué bueno que no está ahí, qué bueno que no está ahí. Porque perdí mi esquema. Pero bueno, el punto es sencillamente el siguiente. Hume había dicho que la sustancia y la causa son dados por la percepción, lo mismo que para tiempo y espacio, es decir, es con la experiencia de las cosas que duran en el tiempo que uno tiene las sustancias, y es a través de la experiencia de las cosas que se suceden en el tiempo que llegamos a la causa. Es lo que decía Hume. Ahora Kant, revirtiendo la cosa, dice, no, es solamente porque tenemos un concepto de sustancia como algo de permanencia de un objeto en el tiempo que llegamos a la experiencia de la sustancia, y solamente porque tenemos el concepto puro a priori de la causa como la sucesión de dos cosas en el tiempo que nosotros podemos vivir la experiencia de la causa. Y esta es la tesis fundamental de Kant. Y si nosotros nos fijamos bien, siempre está la sustancia en la causa, que es donde se apoya el centro de la crítica de la razón pura, el centro de la demostración de la crítica de la razón pura. Entonces, Hume tenía razón, Kant tenía razón para debatir como historiadores de la filosofía. Pero vamos a hacernos la pregunta. ¿Acaso funcionan cuando decimos que sin la sustancia y como permanencia en el tiempo y sin la causa como sucesión de las cosas en el tiempo podríamos no tener o no vivir la experiencia de las cosas y de las causas, de las sustancias y de las causas? Vamos a ver primero a lo que respecta a la experiencia de la sustancia. La permanencia es algo en el tiempo. Bueno, en principio decimos bien, es cierto. El tipo ese Hume creía que uno se acostumbraba a ver las cosas que resisten con resistencia. Decíamos, mira una sustancia, pero nosotros hemos entendido que primero hay que tener el concepto de sustancia para reconocer una sustancia. ¿No lo vemos? Es un reloj. Ahí está, un reloj. Esto es una sustancia para Kant. Entonces, pero el asunto es... ¿Acaso la definición sustancia es igual a permanencia de algo en el tiempo? ¿Y acaso es suficiente para que podamos reconocer los objetos? Bueno, vamos a ver. El hoyo existe en el tiempo. Existe como los objetos que lo contienen. Hay que encontrar un hoyo aquí. ¿Hay un hoyo aquí? Imaginemos que eso que estoy haciendo es un hoyo. Ahí está un hoyo. 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 Y entonces va a durar el tiempo que dure mi mano haciéndolo. Entonces hay que concluir aquí que los hoyos son sustancias, y hay ontologías contemporáneas que dicen, sí, los hoyos son sustancias porque tienen propiedades. Y todo lo que tiene propiedades es una sustancia. Bueno, mi forma de ver no es una mala idea, pero es cierto que naturalmente el conocimiento común no nos induce a pensar que los hoyos sean sustancia. Otro caso. Las sombras duran sin duda alguna en el tiempo. ¿Acaso las sombras son sustancias?
Bueno, sin duda alguna hay una diferencia entre las sombras antiguas y las sombras modernas, puesto que las sombras antiguas de antaño eran sombras que se movían, o bien a causa del sol, o bien ya sea a causa de las velas, pero las sombras modernas están ahí estables, como la causa de la iluminación, pero nadie diría que las sombras son sustancia. Además, pues se nos dificulta decir, por ejemplo, que los reflejos son sustancia, o que los fosfenos sean sustancia. Si se tallan los ojos, pues les empiezan a aparecer frente a los ojos, ven cosas y dicen, ¿son sustancias lo que estoy viendo? ¿Sustancias muy cerca de nuestros ojos? No diríamos eso. Pero de todos modos son cosas que existen en el tiempo. Además, yo quisiera hacerles observar que el espacio dura en el tiempo, por lo tanto, el espacio es una sustancia. Además, el tiempo dura en el tiempo, el tiempo es una sustancia. Si fuera así, no habría tiempo ni habría lugar para las cosas, puesto que el tiempo estaría en el tiempo y entonces tiempo y substancia, habría tiempo y habría sustancias. Por ejemplo, el asunto que Sautripki, el famoso logista americano, le preguntó a su mamá cuando era muy chiquito, oye mamá, pero si Dios está en todas partes, ¿cómo es que hay lugar para que andemos aquí nosotros? Entonces la misma pregunta que podríamos hacer, la misma pregunta que nos podríamos hacer para el espacio y para el tiempo. Además, hay un asunto que no observamos con frecuencia, pero que me parece interesante, es decir, ¿cuánto tiempo? Es decir, ¿cuánto tiempo debe durar algo para ser sustancia? Entonces podríamos decir, bueno, una sinfonía es una sustancia, puesto que puede durar una hora y media, por ejemplo, pero una canción de 3 horas y media es una sustancia. Bueno, por ejemplo, un guiño de ojo. Por ejemplo, si yo me pongo a toser, ¿es una sustancia? Si yo tengo un episodio de tos, pues sí. Pues en principio sí, porque dura en el tiempo, muy breve, pero dura el episodio. Entonces pueden ver cómo es insuficiente la noción de sustancia para ayudarnos a reconocer la sustancia. Esto es un juego, ¿verdad? Lo reconozco. Pero lo importante es que la sustancia es una definición física y química que no es la que refleja nuestra relación ecológica con el mundo. Nuestro vínculo ecológico con el mundo tiene que ver con superficies, medios, objetos, texturas, no con sustancias. Ahora, sin embargo, queda el asunto de la causa. Y la causa y la causalidad es más interesante porque, pues ya saben, este tipo de juegos que yo estoy haciendo con Kant ya lo había hecho Schopenhauer. Y Schopenhauer decía, se decía kantiano, él admiraba mucho a Kant, pero él decía que todas las categorías que Kant imaginaba eran inútiles. Bueno, con argumentos más o menos similares a los que acabo de dar, excepto la categoría de las causas, puesto que es cierto que la categoría de las causas parece no estar incluida en las cosas, pero más bien parece estar al exterior de las cosas. Por ejemplo, si por ejemplo yo hago esto, ¿puedo? A ver, hay que encontrar algo grande para que sea visible. Ay, no, esto es demasiado visible. Esto está, se ve demasiado. A ver, ¿tiene un conejo por ahí? ¿Un conejo? Entonces, si yo hago esto y le doy un golpe acá, no vemos la causa. Nos imaginamos que la causa ha sido agregada por el intelecto, mientras que si decimos esto es una sustancia y esto es otra sustancia, decimos, ah, pues sí, es una sustancia y todo está ahí adentro, mientras que la causalidad parece ser agregada desde el exterior. Entonces, sí, verdaderamente,
si vraiment la causalité Si verdaderamente la causalidad fuera pensada por el intelecto, entonces nunca deberíamos ver causalidades que contradijeran ya fuera a nuestro conocimiento o ya fuera a nuestra costumbre, puesto que en el fondo nosotros no estamos acostumbrados a ver o a pensar cosas o a pensar la posibilidad de las cosas que sean contradictorias para nuestra inteligencia y que sean contradictorias con relación a nuestra experiencia. Y entonces resulta que sí podemos tener falsas causalidades, es decir, experiencias en las cuales vemos con el ojo, por ejemplo, la causa, pero al mismo tiempo con la inteligencia pensamos, no, no es la causa, no. Tenemos este sentimiento muy fuerte de una pseudo causalidad. Por ejemplo, Wolfgang Metzger, que era un perceptólogo alemán muy famoso, muy célebre, que en esa época estaba en Cassino, en Italia. Como paracaidista, era un paracaidista en Cassino, Italia. Y una vez él entró al sanitario y jaló la cadena del sanitario, y en ese momento una granada cae en la barraca en la que estaba. Él vio esta causalidad inmediatamente. Yo jaló la cadena atrás, estalla la granada y explota la barraca donde yo estaba en el sanitario. Entonces, una experiencia de pseudo causalidad. Él vio esto. Bueno, tuvo el sentimiento de esta causalidad y al mismo tiempo dijo, no, no es posible. Nadie que ha jalado la cadena de un sanitario hace que explote la barraca. Pero después empezó a tener experiencias porque empezó a reflexionar al respecto. Y bueno, el argumento anticantiano de este suceso, porque una vez él estaba con un colega en Berlín y estaba viendo el crepúsculo, la puesta del sol. En un momento él le dio una palmadita en el hombro y de repente las luces de la ciudad se encendieron en ese momento, y en una pseudo causalidad. No, el amigo no tenía un interruptor, un switch eléctrico escondido en el hombro. Pero resulta que ahí al mismo tiempo teníamos la experiencia de una causalidad agregada, que parecía haber sido agregada del exterior, pero que contradecía a nuestra costumbre y a nuestra inteligencia. Entonces, no es lo mismo que la refutación de las habilidades de las sustancias. Estas dos estrategias que he adoptado son distintas, pero de cualquier forma es la demostración del hecho que no hay necesidad trascendental del concepto de causalidad para ver las causalidades, porque si fuera un concepto de la inteligencia, 30 segundos se acaban, ¿no?